A continuación, las palabras de la señora ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes del Castillo. Señora presidenta, señor premier, señor gobernador, señoras y señores periodistas y a los ciudadanos y ciudadanas de Piura. Como ustedes saben, uno de los sectores bastante golpeados también con estas lluvias son el sector agrario y agrícola. Son muchas hectáreas de cultivos que se han perdido y desde el primer día que se tuvieron los informes de las inundaciones, primero con el fenómeno del Yaku, se trabajó de manera coordinada con el gobierno regional de Piura, con la Dirección Regional Agraria y las agencias agrarias, para poder identificar de una manera rápida y oportuna las hectáreas afectadas y poder informar al seguro a través del seguro agrario catastrófico para poder indemnizar a nuestros hermanos y hermanas del campo. Es así que a la fecha contamos ya con 339 reportes, los cuales equivalen a 6.800 hectáreas. Eso quiere decir, cada hectárea para indemnización está valorada en 800 soles, por lo tanto se estaría indemnizando un aproximado de 5.500.000 de soles. Adicional a ello, siguieron las lluvias y hemos tenido bastante infraestructura dañada. Para eso hemos trabajado de una manera también bastante diligente con la Autoridad Nacional del Agua, la cual realizó unos lineamientos para poder dotar a las juntas de usuarios, que son en estos momentos nuestros hermanos agricultores que están trabajando más este tema, y se les ha dotado combustible. Se ha dotado combustible a dos juntas de usuarios, a la de Junta de Usuarios de San Lorenzo, 1.900 galones, y a la Junta de Usuarios de Medio y Bajo Piura, 1.700 galones. ¿Por qué se les dota a estas juntas de combustible? Porque son juntas que poseen maquinarias y ya están trabajando en la limpieza de los lechos de los ríos y limpieza de drenes. Adicional a ello, con el programa subsectorial de irrigaciones, todos los días se viene trabajando identificando puntos críticos. Ya se han identificado 32 puntos críticos, los cuales a través de unas modificaciones presupuestales podemos atender esta emergencia y tenemos ya a la fecha 10 expedientes técnicos aprobados. Dos ya aprobados también presupuestalmente y justo el día de hoy, al hacer el sobrevuelo con la señora presidenta, hemos podido observar ya que en Chulucana están trabajando 5 máquinas, 2 retroexcavadoras y 3 volquetes. Y en Catacaos también están 2 retroexcavadoras desde el día de hoy. Durante el transcurso de las semanas van a ir aumentando el trabajo en todos estos drenes. ¿Qué se hace en los drenes? Limpieza. Y luego también se está haciendo conformando algunos diques. ¿Para qué? Para proteger no solamente los cultivos, sino también a las poblaciones aledañas a estos sistemas. Con AgroRural, que es también otro brazo ejecutor bastante fuerte del Ministerio, dentro del marco de la emergencia, se está adquiriendo 150 kits de herramientas, que consisten, cada kit consiste en 2 carretillas, en 8 palanas, 8 picos, 8 azadones y 5 baldes. También motobombas, se han comprado 12 motobombas de 6. Esas motobombas sí estarán llegando mañana a las 5 de la tarde desde Chiclayo a la región Piura. Y posteriormente ya está también en curso la licitación para dotar de abonos foliares para apoyar a nuestros hermanos y hermanas del campo. En este caso son 685 kits de abonos foliares. Y de una manera oportuna, hace más o menos 15 días, también se recibió una donación de 9 motobombas de USAID. Eso es todo lo que tengo que informar respecto al sector agricultura. Sin embargo, posterior a que calmen las lluvias, nuestro trabajo sí va a ser mucho más fuerte para poder hacer el mejoramiento de todos los sistemas de riego que han sido afectados. Muchísimas gracias. Seguidamente, la participación del señor ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta. Muchas gracias. Con la venia de la señora presidenta constitucional de la República, del señor presidente del Consejo de Ministros,
Un saludo al señor gobernador, estimadas ministras de Estado, señores congresistas de la República, autoridades locales, señora viceministra y a cada uno de los funcionarios presentes. Un saludo a través de los medios de prensa a toda la ciudadanía en general. Como ustedes han podido apreciar, hace 2 días aproximadamente ha llegado un avión de la Fuerza Aérea con 20 motobombas y en coordinación con el Ministerio de Vivienda se está enviando 20 motobombas adicionales más, 3 retroexcavadoras, 5.000 calaminas de acero galvanizado y 5 hidroides más. Eso es muy aparte de lo que se va a traer en el buque Armada Peruana Multipropósito Pisco. El propósito de establecer un centro de comando en donde nos estamos actualmente es para recibir todas las informaciones, reuniones con los niveles de gobierno para satisfacer los requerimientos y las necesidades como consecuencia de este escenario de lluvias intensas que se está llevando a cabo estacionalmente y que viene afectando a gran parte de la población de Piura. Aprovecho la oportunidad para permitirme solidarizarme con las familias no solamente de la región de Piura, no solamente de la ciudad de Piura, sino también de todo el interior de la región de Piura y de toda la región del norte. Este comando que está funcionando donde estamos actualmente se va a ir trasladando los próximos días tanto a Lambayeque como a Tumbes, conformado por todos los ministros de Estado de acuerdo a la disposición dada por la señora Presidenta de la República y los lineamientos establecidos por el señor Presidente del Consejo de Ministros. Poner en conocimiento que el día lunes va a partir de la base naval del Callao con rumbo al puerto de Paita el buque multipropósito Pisco, con el que estamos movilizando en un solo viaje más de 1.000 toneladas de ayuda humanitaria y otros enseres de los diferentes sectores para trasladar maquinaria y equipo y personal en ayuda a la prioridad que tenemos sobre la región de Piura. Para que podamos tener una idea de la magnitud de la carga, porque uno dice viene un buque multipropósito, este equivale a 66 vuelos de un avión Hércules de 17 toneladas de capacidad y 177 vuelos de un avión Spartan de 5 toneladas de capacidad. Estamos optimizando los recursos para poder asistir a la población afectada. De igual manera, agradecemos a la cooperación internacional, agradecemos a la empresa privada que se está sumando con este gran esfuerzo y cuando lleguen los enseres se comunicará quiénes son los que han participado y qué tipo de cantidad están trasladando a través de las donaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil. Se ha destinado también el incremento de evaluadores, de personas que vayan casa por casa para que sean trasladados a los albergues. Esa disposición la ha dado la señora Presidenta de la República a través del señor Premier, en el sentido de que en coordinación con todos los sectores determinemos todas las familias que son afectadas. Acá quisiera puntualizar un momento, tenemos en estos instantes 2 albergues, uno en la parte de Enace para 46 familias y otro albergue en La Molina para 52 familias. Muy bien, y uno dirá, los albergues son conocidos por implementar carpas, pero no podemos colocar carpas porque lo máximo que puedan aguantar las carpas implementadas que tenemos serán 2 semanas. Y sería un esfuerzo que iría en desmedro de la población. Lo que estamos utilizando son las instalaciones de Enace y el albergue en La Molina para dentro de ellas colocar todos los enseres para salvaguardar la identidad de nuestros pobladores en coordinación con la autoridad local. Después, en el sector de defensa estamos incrementando significativamente la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Inicialmente teníamos un determinado número de 1.500, ahora estamos llegando cerca a los 5.000. Todo a cargo del Comando Operacional del Norte, representado por el señor general de división Marcos Rodríguez Monge, quien se encuentra acá presente. Y el día de ayer poner en conocimiento que ha estado el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y hemos estado planeando hasta cerca de las 10 de la noche sobre todo el personal y todos los medios que se deben de poner a disposición de los sectores y de nuestra población para asegurar la atención de la emergencia. El señor jefe del Comando Conjunto se ha trasladado el día de hoy en 1 de la mañana hacia la ciudad de Chiclayo y próximamente lo hará hacia Tumbes. Estamos organizando toda la fuerza para incrementar
fuertemente las capacidades de esta manera de ayudar, no solamente en el ámbito de mano de obra, en el ámbito de asistencia, de evacuación de las aguas, sino también en los diferentes sectores, apoyando al sector vivienda, apoyando al sector salud con equipos de fumigación que son necesarios ampliarlos para garantizar la salud de nuestra población. Asimismo, hemos hecho una coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por disposición del señor Premier para garantizar la transitabilidad. Uno de los aspectos importantes que se tiene que hacer un trabajo articulado en conjunto es garantizar que no existan poblaciones aisladas. Y lo que estamos haciendo es llevar a cabo ese tipo de eventos. En el caso que exista por un determinado periodo de tiempo poblaciones aisladas, lo que vamos a hacer es llevarles alimentos mediante puentes aéreos. No solamente alimentos, ustedes han podido ser testigos. El día de ayer hemos evacuado a 2 personas gravemente heridas y a 2 madres gestantes. No solamente lo hemos hecho en esta fecha, con anterioridad estamos evacuando a todas las personas que lo necesitan. Y no escatimaremos ningún medio para salvar la vida de nuestros ciudadanos. Para culminar, estamos estableciendo un trabajo conjunto con el gobierno regional y con las autoridades locales los próximos días para determinar sus necesidades, los aspectos a desarrollar, las prioridades que tenemos que establecer para satisfacer las necesidades. Por ejemplo, el día de hoy en hora de la tarde nos vamos a desplazar con el señor gobernador a una zona donde se desea hacer algún tipo de trabajo necesario para bajar las aguas. Otro trabajo, vamos a dirigirnos a un centro de salud para ver cuáles son las necesidades y requerimientos que tenemos que llevar a cabo. Y el día de mañana nos desplazaremos a una región en la carretera Bayóvar a Chiclayo para ver cuáles son las necesidades y preocupaciones de la ciudad de Parachique. En el sentido de que tenemos un problema que la carretera de Chiclayo hacia Bayóvar está impidiendo, ¿no? Por la rotura que ha habido, hay que tomar una acción técnica rápida para evitar de que el pueblo de Parachica pueda ser inundado. Así como estos pequeños ejemplos, nos vamos a dirigir a cada uno de los sitios. El INDECI tiene la disposición de dirigirse. Si no tenemos información de algún distrito, pues nos vamos a ir al distrito. Vamos a hablar con ellos para terminar de tener toda la información necesaria. Es cuanto tengo que informar, señora presidenta. Muchas gracias.